convertirse en una gran nación. El soñador posee un joven piel. El Señor siempre estaba con él. Le mostraba lo que iba a ser y no había nada de estamos. Hola. Buenos días. Buenos días. Hola, profe, buenos días. Profe. Hola, Valentina. Eddie, buenos días. Hola, profe. Buenos días, profe. Hola. Hola, profe. Y Matías se salió. Uy, Matías, ¿qué le pasaría a Matías? Debe ser el internet.
Talía, buenos días. Tomás, buenos días. Ahí está Valentina mostrando la página de hoy. Muy bien, mi Valentina. La página 8, o sea, la de multiplicación por 8. Multiplicación por 8. Eso. Hola, Talía, buenos días. Me falta Sofía y Mariana. Buenos días. Buenos días, mamita. Tenga el libro listo. Ahí está Matías, que es el que se me demora en buscar la página. Vamos a proyectar. Ay, me falta Sofía. Bueno, vamos a mirar. El libro, voy a compartir el libro. No lo veo, pero ustedes allá. ¿Alguien que me diga qué página vamos? De la multiplicación del 8, ¿qué página? Yo le digo, la página 54. Página 54. Es la 52, profe, la del 8. La del 8 y la 52. No, es la 54, es la 54, profe, es la 54. Voy a mirar. Es la 54, página. Ah, pero ya vimos, sí, ya vimos la del 7. Entonces sí vamos a ver la del 8. Página 54 para todos. Recordemos, mis niñas y mis niños, que en el cuaderno debemos, ¿cierto?, también escribir la fecha de hoy. Por eso voy a compartir pantalla para que copiemos la fecha. Hoy estamos, ¿quién me dice qué día es hoy? Julio. 12 de julio. 12 de julio. 12. Wow. Ya no había dicho. Vamos a perder. Julio 12 del 2021. Bien. Y en el cuaderno, recuerden, en el cuaderno anotar todas esas cositas para que luego no estemos perdidos. Página 54 y vamos a mirar las páginas. Ah, bueno, vamos a mirar la página 54 y la tabla del 9. Y la tabla de 9. Hoy vamos a hacer la tabla del 8 y del 9. Ay, que me diga la página. Valeria, ¿tienes la página del 9? ¿De la aplicación del 9? Espere, profe, la estoy buscando. Gracias. Es la página 60. La página 60 y 61. Listo. Ahí tenemos. En el cuaderno tiene que ir julio 12 del 2021. El tema de hoy, multiplicación por 8, página 54, 50 y 60 y 61. Eso. Porque los dos temas es la tabla de multiplicar por 8 y por 9. Bueno, esperemos que alcancemos. Ay, faltó Jesse, pero Jesse está enfermo. Bueno, esperemos que ya mañana esté en clase. Bueno, mis niños, cuando ya terminemos todas esas tablas de multiplicar, vamos a hacer el juego de qué días que estábamos haciendo un juego. Lo haremos para repasar todas las tablas de multiplicar. Recuerden que en el cuaderno deben de ir las tablas de multiplicar. La clase pasada no les dije que tenía aquí la tabla del 6 del 7, pero hoy adelántense y coloquen allá la tabla del 7 y del 6 en el cuaderno para que puedan repasar más. ¿Listo? Y cuando vayamos a jugar, no se nos olviden las tablas de multiplicar, sino que ya las tenemos de memoria. De memoria. Al fin, Matías, me entró. Muestra, a ver, Matías, ¿ya estás en la página 54 del libro de matemáticas? Sí, es una como de jarrones y flores. Muy bien, Matías, eso. Bueno, entonces ya yo creo que ya todos están en esa página, ¿cierto, Talía? Dedito arriba, Talía, si estás en la página 54. Ahí están todos con los deditos arriba, muy bien. Talía dice que sí. Bueno, eso, muy bien. Entonces, todos. ¿Eddie? Ah, ¿Eddie se va a conectar con el celular? ¿Sí, mi Eddie? Sí, pero sí. ¿Eddie? Ahí te dije esto. ¿Aceptar? Si te vas a conectar con otro aparatico. Bueno, empezamos. Voy a leer
voy a leer y ustedes me están siguiendo ya con el libro de matemáticas en la página 54. Dice así. Espérenme, ¿quién ha escrito? Eddie, ¿por qué me estás asistiendo? Si yo te veo ahí. Eddie, ¿necesitas otro aparato para conectarte? Ahí está. Listo. Bueno, empezamos. Listo. Multiplicación. Entonces, ustedes vean desde el libro y la pantalla también. Voy a borrar para que me deje ver acá. Ah, ya está, Edi. Muy bien. Multiplicar por 8 significa sumar 8 veces el mismo número. Ejemplo resuelto. Observa, hay 8 floreros y en cada uno hay 5 flores. Miramos, observamos y es cierto. 5 más 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 5 es igual a 40. 8 veces 5 es 40. 8 por 5 igual a 40. En total hay 40 flores. Recuerde que a veces también podemos... Si no, no sabemos a veces la tabla de multiplicar, a veces no sabemos la que es menor número, ¿cierto? Lo podemos también invertir el número 5 por 8 o 8 por 5 es igual. Da el mismo resultado que es 40. Vamos a la primera actividad. Actividad, primer punto. Cuenta las patas de las arañas. Todos. Hacer el primer punto. Completa la tabla del 8. Vamos a completar el primer punto en sus libros, mis niños. Háganlo en sus libros. Y el que vaya terminando me va diciendo en orden. ¿Listo? Vayan haciéndolo ahí en su casita. El primer punto. Ah, profe. El primer punto en la página 54. Cuenta las patas de las arañas. ¡Uy! Luego completa la tabla del 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Cada araña tiene 8 patas. Entonces vamos a contar. 8 por 1. Vayan a hacer el libro. 8. Bien, entonces colocamos 8. 8. 8 más 8. Sí. La segunda araña. 8 por 2. ¿Cuánto es 8 por 2? 16, 21, 32, 40, 42, 94. ¡Wow! Muy bien, mi Santi. Muy bien. 32, 8 por 4, 32, 8 por 5. Esa la sabemos porque ya arriba teníamos un ejercicio de 8 por 5, ¿cierto? 6, 8 por 5, 40. Bien, 8 por 6. ¿Quién tiene 8 por 6? 41. 41 no es, porque si 8 por 5 es 40, ¿cómo 8 por 6 va a ser 41? A 40 le sumamos 8. 48 no fue. 48, muy bien. 8 por 7. A 48 le sumamos 8. ¿Cuánto es 8 por 7? 66, digo 56. Bien, 56. El otro es 64 y el otro es 72. Muy bien. Cuando lo hacemos así, seguido que tenemos ahí la tabla, lo podemos ir sumando de 8 en 8, ¿sí? Pero cuando ya sea la multiplicación, ya nos tenemos que saber eso de memoria. 8 por 7, uno ya debe decir, ¡ay, 56! Porque no nos queda tiempo de sumar 8 más 8 más 8 más 8 más 8 más 8 más 8. 56, profe. ¿Listo? ¿Sí? Sí.
56. Eso, ya, ya terminé. Ya pueden eso, mirar en la pantalla y comparar si les quedó bien. Muy bien, Matías, sí, era un ejemplo. Bueno, comparen para pasar al siguiente punto. ¿Me avisan cuando ya vayan para el punto 2? Como esa tabla multiplicar es un poco de número grande, entonces se nos dificulta un poquito, pero tenemos que estar bien concentrados en sumar bien. ¿Me avisan cuando ya hayan terminado? Sí, profe. Muy bien, Valentina, ¿quién más ya terminó? Listo, profe. Muy bien, van dos. Matías, ¿terminó ya el punto 1? No, profe. No. Bueno, termínalo porque ya voy a pasar para el segundo punto. Voy a mandarlo por WhatsApp para Sofía y para Jesse. Voy a enviarlo porque ya voy a pasar para el segundo punto. A ver, dejo de compartir. Y lo voy a pasar por el WhatsApp. Le hago un guiso a Ullama. El guiso a Ullama es delicioso. Muy rico. No pensemos en comida, mis niños, porque tenemos que estar bien concentrados y sobre todo matemáticas. Un numerito que nos quede mal, todo nos quedó mal. Listo, ahí les envié. También para los niños que no hayan terminado, ¿listo? Vamos a ir al punto 2. ¿Qué nos dice el punto 2, Valentina? Ayúdeme a leer, por favor. Marca con un chulito las multiplicaciones cuyo resultado esté correcto. Bien, entonces, mis niños, hagámosle. Hagamos el punto 2 y me van dando respuestas. Estén ahí bien concentrados. Hagámosle al punto 2. Ya sabemos cómo acabar el del 8. Sí, señora. Profe, 8 por 3, 24. Bien, 8 por 3, 24. Entonces se marca el chulito. Bien. Ese sería un chulito. 9, 6, 72. Muy bien. Ese sería el otro chulito. Y falta uno. ¿Cuál será? Búsquenlo. 8 por 6, 48. 8, 6, 48. Muy bien. A esos tres números son los que se le van a marcar el chulito. Comparen. Y vamos a pasar para el punto 3. Avísenme cuando ya estén en el punto 3. Voy a mandar este pantallazo al WhatsApp del punto 2. Y sobre todo se lo estoy mandando para los niños que no están en clases porque sé que ustedes ya van en el al día. Vamos a pasar al punto 3. Valeria, ¿me ayudas a leer el punto 3? Punto 3. Profe.
Profe, dijo Valeria, ¿cuál? Vamos, ay, ya terminamos la tabla del 8. Listo, vamos a pasar a la tabla de multiplicar por 9. Imagínense que cuando yo estudiaba, esto está en la página 60. Resulta que esa tabla era la más difícil, pero la más difícil para mí, porque era el número muy grande. Y se me todo, no podía concentrarme con esta tabla. Pero ahora aquí nos enseña un método bien fácil, fácil, fácil para identificar la tabla de 9. Pero al final la vamos a aprender. ¿Listo? ¿Qué va a hacer con los deditos? Ya voy a proyectar. Vamos todos a la página 60. Tabla de 9. La página 60 en la tabla de 9. Todos estamos ahí, mis niños. Levánteme en el dedito si todos estamos ahí. Oh, muy bien, Edith. Bien, María Los Ángeles, muy bien. ¿Quién más está en la página 60? ¿Quién más? Matías, ahí está. Talía, muy bien. Ya, profe. Ah, listo, Matías. Como no te veía, no podía saber si estabas ahí o qué. Tomás, ¿ya estás en la página 60? Sí, profe. Bueno, muy bien. Vamos a mirar. Multiplicación por 9. Multiplicar por 9 significa sumar 9 veces el mismo número. Ejemplo resuelto. O sepa, hay 9 estuches de bolas de tenis y en cada uno hay 3 bolas. 3 más 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 3 es igual 27. 9 veces 3 es 27. 9 por 3 igual 27. En total hay 27 bolas de tenis. Recordemos que este número también, si lo intercambiamos, 3 por 9 también es 27. Entonces, vamos a hacer el primer punto. ¿Me ayudas, María Los Ángeles, a leer el primer punto? ¿Qué nos dice? No te escuchamos, María. María Los Ángeles, no te escuchamos. ¿Me ayudas a leer el primer punto? Listo, profe. En el primer punto. Agárreme el agua, pero usted... Sí, mamita, el primer punto, ¿cómo es? Actividades para aprender. Cuenta los grupos de uvas. Luego completa la tabla del 9. Listo, vamos a hacer lo mismo que hicimos con la tabla del 8. Entonces vamos a escribir 9 por 1. Entonces ya sabemos que 9 por 1 es 9, ¿cierto? Todo número multiplicado por 1 da el mismo número, 9. Entonces coloquemos ahí en el cuaderno 9. Ahora, 9 por 2. Profe, usted dijo cuaderno es en el libro. Bien, mamita, me equivoqué. Muy bien, ya. Entonces sería 9 por 2. Y ahí le vamos a sumar el 9. 9 más 9 y le colocamos el resultado. ¿Listo? Hagámoslo en el libro. Tranquilos. Sumen cada vez 9. Ahora nos quedó 18. A 18 le sumamos 9. Con los dedos podemos contar, siempre colocando el 9 con los dedos y estar contando con el número que quedó ahí. Entonces, 18 y 9, ahí sumamos. ¿Y cuánto da 9 por 3? ¿Alguien que me ayude? Que 27. Ya eso, 27. Bien, a ese 27 le vamos a sumar 9 para que sepamos cuánto es 9 por 4. ¿Cuánto es 9 por 4? 36. 36. No,
¿Profe? Sí, 36. ¿Qué hay un truco para eso? ¿Qué hay un truco para eso? ¿Cómo mi Valeria? ¿Cómo mi Valeria? Que le queda, que lo otro es 45. Muy bien, 45. ¿El 9 por 6? ¿Alguien que lo tenga? 9 por 6. Profe, 9 por 6, 54. 9 por 7 y 63. Y 9 por 8, 72. Y 9 por 9, 81. Y 9 por 10, 90. Muy bien. Mis niños, comparen con la pantalla. Les tiene que quedar lo mismo que está en la pantalla. Si les quedó lo mismo, nos quedó. Bien. Y si no le quedó lo mismo, corrijan. El último 9 por 10, que es el más fácil, decía Jesse, es 90. Mírenlo, corríjanlo en sus libros, termínenlo para pasar al otro punto. Profe, ya terminé. Muy bien. ¿Quién más terminó para pasar al otro punto? Terminen. Y vamos a pasar para el segundo. Ya dos personas levantaron la mano. Muy bien. Eso. Bien, Talía ya terminó. Muy bien. ¿Talía no ha terminado? ¿No? Ah, pero yo vi ahí que levantó la mano. Bueno, mi Talía, copiemos en el libro. Miren bien. Profe, no me sale de nuevo. Concéntrense en eso. Concéntrense en debajo de cada número, qué número es. Profe, no sé cuánto es 9 por 10. 9 por 10, 90, recuerde, el mismo número se le agrega un 0. Esa es la tabla más fácil. Y después vamos a ver. Ah, nosotros ya la vimos con el 5 y con el 10. Bien. Ese número, la tabla del 10 es la más fácil porque solamente se le agrega un 0 a cada número. Encierra la sopa de números. Los resultados. Ah, listo, está el 2.5. Muy bien. Voy a mandarlo por el WhatsApp. Un momentico. Valentina. Ah, Matías, ya que estás leyendo, ¿me puedes leer el punto que sigue, por favor? ¿El 2? El 2, bueno. El punto 2. Encierra la sopa de números. Los resultados de cada multiplicación. Profe. Sí, muy bien. Yeah. Allá. Y vamos a encerrar. Vamos a hacerlo, niños. Vamos a hacerlo allá en el libro. Encerrémoslos. Esto es muy divertido. Entonces dice 9 por 10. Ya sabemos que 9 por 10. Ahí tenemos la tablita arriba, ¿cierto? Que hicimos. Entonces ya sabemos que es 90. Y 9 por 4 es 36. Vamos a llenar primeramente la tablita con las tablas de la tabla del 9 para luego conseguirlas en la sopa de letras. Hagámoslo en el libro. Háganlo ahí. Ya tenemos una tabla a multiplicar del 9. Miren, observen y empiezan a copiarla.
Ya sabemos que 9 por 10 es 90 y que 9 por 4 es 36. ¿Alguien que me diga cuánto es 9 por 6? Yo. ¿Cuánto? 9 por 10, 9 por 6, 54. Venga, muy bien. 9 por 8. 9 por 8, 72. 9 por 2, 18. Bien, ¿ya tienes las de abajo también? ¿9 por 5? Sí, señor. ¿Cuánto es 9 por 5? 9 por 9. 81. Bien, ¿y 9 por 3? 27, 27. Muy bien, ahora la buscamos en la sopa de letras, solo a los resultados de la tabla del 9. Compárenla. Le pueden echar colores a esa sopa de números. Esto no es una, sí, sopa de números. De la tabla del 9. Me avisan cuando ya hayan terminado el punto 2 con la sopa de letras, ya encerrando los números. Para ir pasando al otro, a la página 61, que es el jueguito que quiero que se aprenden hoy. Muy bien, Miedid, muy bien. No se falta la gimnasia matemática. Estaba mirando esas gimnasias matemáticas, pero es como la tabla del 7. Sábado. Yo ya la hice, profe. Uy, ¿cómo te quedó? A ver, vamos a hacerla entonces. El de las abejitas. Bueno, entonces, profe, ¿cuál es el valor de cada animal? O sea, cada abejita es 7, o sea, 7 más 7 más 7, o sea, 7 más 7, 14, más 7, 21. Muy bien. Y 7 más 7, 14. Eso, muy bien. Eso quiere decir que una abeja equivale a 7. O sea, que el número es 7. Bien. Las hormigas. Las hormiguitas, profe, 7 más 7, 14, igual a 7. Eso. ¿Profe? Es 7. Es como la tabla del 7. Por eso era que no quería hacerlo. Pero bueno. Muy bien, mi niña. Niña María Los Ángeles. ¿Alguien me está llamando? Oh, fine. No, ya todos. Ya, Talía, ¿hiciste la sopa de letras? Muy bien. ¿Quién más? ¿Ya terminaron? Valentina, ¿terminaste? ¿Valeria, terminó? Valeria, yo necesito que me hagas un favor, mamita. Colóqueme hoy en el cuaderno, en una hojita, mamita, colóqueme las personas que me faltaron hoy, Jessy y Sofía. Y al final de la semana te voy a pedir ese listado, mi preciosa, para que me ayudes. O sea, pongo en el cuaderno, o sea, en una hoja escribo Jesse y Sofía y la pongo en el cuaderno. Sí, mamita, colóqueme la fecha de hoy, julio 12, y coloca Jesse, Sofía, que son las dos personas que me faltaron en esta clase. Y el viernes. Bueno, ya le digo a mi papá para que me acuerde después de la clase, porque me falta lo de artística y hacer lo que usted dijo. Bueno, mamita, gracias. Ya, profe, ya terminé.
Muy bien, ya todos terminaron el segundo punto. Vamos para la 61. Vamos para la página 61. Voy a mandar de todas maneras por el WhatsApp. Ahorita le estaba mandando a la rectora. Mira qué le estoy mandando yo. Listo. Ahí ya se fue al WhatsApp. Ahora sí. Vamos, página 61. Vamos a aprender. Ah, ya se va a terminar el tiempo, pero bueno, vamos a aprovechar. Aprovechar esos 3 minutos. Vamos a mirar en qué consiste el juego que nos enseñan. Nos enseñan un jueguito muy divertido para que nunca se nos olvide. Nunca se nos olvide la tabla del 9. Y nunca se nos va a olvidar. La verdad que nunca se nos va a olvidar. Vamos a mirar en qué consiste este jueguito. A ver, ya ahí lo proyecté. Bien. Vamos, dice así. Observa una forma de aprender la tabla del 9. Luego practica este método con tus compañeros de clase. Pero ustedes lo pueden practicar con la mamá, el papá, el primo, el hermano. Mejor dicho, cualquier persona que esté en casita. Van a practicar con ellos y les van a enseñar este método que nos daba dolor de cabeza cuando estábamos estudiando las tablas y que no podíamos aprendernos esta tabla. Primer paso, paso 1. Primero, numera tus dedos del 1 al 10. Entonces, usted puede numerar sus dedos con un lapicero, ¿cierto? Los puede numerar del 1 al 10. Paso 2. Baja el dedo 1. La cantidad de dedos después de 1 son las unidades, es decir, 9. Entonces, si yo bajo este número, el número chiquitico, veo que hay 9 dedos levantados. Eso quiere decir que 9 por 1 es 9. Y si yo bajo el segundo número que sigue después del chiquitico, me queda por este lado, me queda 8 levantados. Y por el otro lado, esas son las unidades, y por el otro lado me queda el número 1, el chiquitico me queda levantado. ¿Cierto? Entonces, 1 y 8. ¿Cuánto sería 9 por 2? 1 y 8 es 18. Ahora, paso 4. Baja el dedo 3. Lo bajo, o sea, lo dobro. Y me queda dos deditos levantados por un lado y por el otro lado me queda 7. Eso quiere decir que 2 y 7 es 27. O sea, 9 por 3, que fue el número que bajé, que es el 3. Entonces veo que 9 por 3 es 27. Vamos a hacerlo en vivo aquí con nosotros. ¿Listo? Después ustedes hacen el punto 3. Miremos, mírenme acá, mírenme a la pantalla. Mírenme a la pantalla. Tengo los dedos. Yo no me los marqué porque yo ya me los enumeré en mi mente. Si yo bajo este número, entonces queda por este lado queda 3. 3. Y por este lado me queda 6. Bajé el número 4. 1, 2, 3, 4. Entonces 9 por 4. Entonces yo ahí tengo el número 3 y 6. 3 y 6, 36, entonces 9 por 4, 36. Si yo bajo el 5, mírenme acá el 5, me queda en esta mano 4 y en esta mano 5. 9 por 5, ¿por qué digo 9 por 5? Porque fue el 5, el numerito que yo...